nuestro perfil Diario Digitales Vive en la fiesta del pan y el trabajo con el intendente Daniel Chocarello. Buenas noches, Daniel. Bueno, la verdad que es un honor estar en la fiesta, la séptima, ya la tercera como intendente, y bueno, colaborando con la parroquia, con el CECIP y con todo el grupo de panaderos, ¿no? En un día muy especial. Estamos a pocas horas de San Cayetano, en una época difícil, en donde, bueno, valorar el trabajo, estas exquisiteces que hacen los panaderos y el día del párroco también. Así que, bueno, un festejo muy importante. Es importante, como lo decías vos, ¿no? Poder realizar la fiesta en épocas difíciles, pero aparte el crecimiento que tiene esta fiesta todos los años, vemos algo más importante, ¿no? Sí, la verdad que creo que en este momento es la fiesta que más valoran los varillenses, porque 7 años ininterrumpidos y con un caudal igual de gente. Así que bueno, estamos desde el municipio apostando a otra gran fiesta para octubre, que es un poco reeditar lo que se venía haciendo, pero valoramos las que tenemos, porque esa es nuestra idea. Las fiestas que ya están, que sigan siendo patrimonio de todos, de cada uno de los que participan. Esa fiesta, ¿no? Realmente para nuestra comunidad es una bendición que no solamente podamos reunirnos en torno al pan y al trabajo, sino que los organizadores podamos convocar a gente de la parroquia, del CECIP, con el auspicio de la municipalidad y a nuestros panaderos y pasteleros, que es un verdadero testimonio de trabajo en comunidad. Y sin duda que eso nos hace bien a todos, ¿no? En el momento que se vive, que son difíciles, ¿no? Y seguramente se siente, pero realmente uno ingresa a esta fiesta y le renueva el corazón, ¿no? Siempre que la comunidad se congrega y con motivo de una fiesta, con objetivos claros, eso sin duda que fortalece para después seguir en la vida de todos los días. La figura de San Cayetano, porque en torno a esa figura se hace la fiesta del pan y del trabajo, es precisamente poder tener una fuerza interior que nos permite sobreponernos a las dificultades. Hoy vemos un salón colmado, vemos mucha gente, mucha esperanza, el futuro. ¿Qué significa todo esto para la iglesia, padre? En el corazón de cada uno de los seres humanos nos va a decir muchas veces el Santo Papa Juan Pablo II, siempre anida el deseo del bien. De tal forma que cuando tenemos motivaciones, esos sentimientos profundos afloran. Y creo que estas oportunidades, como tantas otras en la vida de la comunidad, nos ayudan a aflorar esos deseos de bien y ponerlos a servicio de toda la comunidad. Padre, usted no hace mucho que está en una ciudad como de Las Varillas. ¿Cómo ve Las Varillas? ¿El crecimiento, el apoyo, la gente se compromete? ¿Cómo la ve la ciudad? En varias oportunidades que me preguntaron de esto, yo detallo que hay dos situaciones que me conmueven mucho. Primero, la cantidad de instituciones de bien que tenemos en el orden social, deportivo, cultural, en todos los órdenes. Es inmensa la cantidad de instituciones y eso bien habla de una comunidad. Y en segundo lugar, la cantidad de gente, de personas que hacen su aporte en tiempo, en talento, para llevar adelante esas instituciones. Es algo magnífico y es digno de detallar. Padre, estamos a pocas horas o días de la inauguración o la reinauguración. ¿Qué significado tiene? A mí me llena el corazón. Es un lugar querido por muchos, no solamente porque allí se educaron, sino celebraron y recibieron los sacramentos. El barrio ha recibido muy bien la posibilidad de tener esta iglesia abierta al culto. La ciudad merece tener este lugar histórico y si Dios quiere, comenzando la novena de la Inmaculada, vamos a tener la posibilidad de
también dedicarla al culto, y creo que es un eslabón en la vida de la comunidad que nos debíamos, y que al lograr recuperarlo también nos va a hacer bien en el orden histórico, religioso, social y cultural. Así que bienvenido sea todo esto. Es digno, perdón, ¿no? Es digno de destacar el trabajo que la comisión de este lugar han ido haciendo en todo este tiempo. A mí realmente me engrandece el corazón haberlos visto trabajando tanto. A ellos todo el agradecimiento. Como varillense estamos muy agradecidos. Su palabra, Padre. Hemos nacido en esta tierra y sabemos de la bondad, ¿no? Creo que también lo ha acogido muy bien la varilla, usted y le ha caído muy bien, ¿no? Yo me siento muy feliz aquí y feliz también de poder brindar mi servicio a esta comunidad, así que creo que es un tiempo en el que yo me siento muy edificado en ser el párroco, así que muy agradecido por todo.